bienvenido, es Yucatán. Qué linda es esta feria Yucatán Ixmatzcuil 2018 en esta edición número 44. Pero es más bonito, por supuesto, el municipio de Junuxmá. Y me da mucho gusto estar aquí con el presidente pues un placer, municipal. Pues aquí estamos. Alberto Padrón Romero, que me da mucho gusto pues ver que estás participando en esta feria. Así es segundo año consecutivo donde queremos promover al municipio de Junuxmá. Que saber que acá en el interior del estado existe Junuxmá como una ciudad que está en crecimiento y que hay mucho que estamos produciendo. Ahora, ¿cómo está representado Junuxmá aquí en la feria? Mira, estamos dando a conocer principalmente dos cosas. El puerto de Sisal, tú bien sabes que Sisal tiene mucha historia, y el tema del calzado. Hay que recordar que hace muchos años Junuxmá era el primer productor en el tema del calzado de caballero. Y hoy es lo que estamos dando a conocer. Día a día van a estar viniendo diferentes productores del municipio dando a conocer estos productos de excelente calidad. Pues fíjate que yo quiero invitar a todas las personas a que vengan aquí a la Feria Ixmatzcuil y que visiten esta parte en donde están todos viendo prácticamente lo que el estado produce y por supuesto lo que Junuxmá produce. Pero aparte de esto, yo sé que hay muchos planes para Junuxmá y me gustaría que me los platiques. No, definitivamente, la gente nos da una segunda oportunidad. Estuvimos en la administración 2015-2018 y estamos 2018-2021. Y el reto es mucho mayor. Hoy estamos diciéndole a la gente que queremos posicionar al municipio de Junuxmá como una de las ciudades que están en crecimiento, pero una de las principales ciudades del estado de Yucatán. Con imagen urbana, nuevos espacios públicos, levantando la mano de que tenemos excelentes deportistas en las diferentes disciplinas. Estamos dando a conocer a Junuxmá en todas las áreas y en todos los sectores. Ahora, si hay alguna persona que esté interesada en conocer Junuxmá, ¿qué es lo que tú les recomiendas? Junuxmá está a 15, 20 minutitos de la ciudad de Mérida. Junuxmá tiene un puerto muy importante, que es el puerto de Sisal. Vayan a visitarnos, tenemos mucho que ofrecerles. Estamos a 20 minutos, carreteras muy seguras, donde se están, están llegando empresas industriales de nivel internacional. Pues fíjate que yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo que no lo piensen más, vayan a Sisal, conozcan Junuxmá, también toda la artesanía de coco que se hace ahí. Las conchitas, todo eso. Bueno, yo estoy enamorada de Yucatán y por supuesto Junuxmá y Sisal no pueden ser la excepción. Definitivamente. ¿Algo que quieras agregar para nuestros amigos turistas? Pues invitarlos, uno, que vengan a visitar el stand del municipio de Junuxmá en esta nuestra feria Ixmatzcuil Yucatán, pero también que vayan a conocernos allá en el municipio. Estamos a 20 minutos, estamos al lado poniente del estado de Yucatán y un puerto que los espera para comerse un rico pescadito. Ay, sí, y unos camarones. Sí, sí, el pulpito. Todo se disfruta muchísimo en este puerto de Sisal, por supuesto, pertenece al municipio de Junuxmá. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Adi, un placer. Muy amable. De veras, y bueno, no nos queda más que invitarles a que vengan aquí a la Feria de Yucatán, que visiten este stand del municipio de Junuxmá y disfruten todas sus artesanías. Muchas gracias, qué lindo es Yucatán y qué lindo es Junuxmá.